Ok, Shalom, hermanos. Primeramente quiero dar toda la alabanza y gloria a Yahweh Bahashim, Yahweh Shai. Dobles honores a los apóstoles de la gran piedra de molino que viene siendo el GMS. Y saludos a ustedes, hermanos sinceros, empujando esta verdad con sinceridad. Quiero entrar a un tema hoy sobre yendo como atalaya y enseñar a nuestra gente la salvación de Israel y enseñar el juicio que viene que viene por venir aquí en América y varias partes del mundo. Voy a comenzar con Ezequiel 3:17, dice: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. El Señor dijo que somos como atalaya, alguien que advierte su gente. Yendo en las calles y las avenidas y las brechas ahí. Estamos ahí empujando la verdad como atalaya, ¿no? Dice en Isaías 28, dice, hay que exaltar nuestra voz como trompeta y enseña los pecados de la casa de Israel. ¿Y cómo hacemos eso cuando vamos en las calles, ¿no? Dice, cuando yo diré al impío, de cierto morirás y tú no le amonestarás ni le hablarés para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. ¿Y cómo hacemos eso cuando vamos a las calles? Y no, así es como liberamos nuestra alma de la sangre de esta gente, de esos impios, ¿no? Voy a continuar en Jeremías 16:16, porque Yahushua, que el mundo ignorantemente nombra a Jesucristo, ¿no? Él dijo: Sigue a mí y te haré pescadores de hombres. ¿No? ¿Y cómo vamos a pescar a los hombres del Señor? Yendo a las avenidas y en las brechas y en las calles. ¿No? Entonces, Jeremías 16:16 dice: He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Yahweh, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores. ¿No? Porque esos pescadores son los profetas, ¿no? Empujando el reino del Señor, empujando el juicio que va a venir a América y varias partes del mundo. No, esos son los profetas, ¿no? Y no, y este dice: He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Yahweh, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores. Y no, eso, porque ahorita las puertas de arrepentimiento están abiertas, ¿no? Están abiertas, pero cuando se cierran, el Señor va a convertir sus pescadores en cazadores, ¿no? Y los cazarán por todo monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos, ¿no? Y esta profecía aún no se ha cumplido, ¿no? Porque el Señor va a usar su ira contra la nación de Edom, contra dos tercios de nuestra gente y contra el resto de las otras naciones. Y cómo va a usar su ira con sus plagas y usando sus hombres elegidos, que va a convertir co como cazadores, ¿no? Pero va a continuar, perdón. Es Mateo 22:9. Dice, esto dijo Yahushua. Dice: Ir pues a las salidas de los caminos
y llamad a las bodas a cuantos ahí es. So, cuando vamos a las calles, ahí estamos saliendo a los caminos y ahí es diciéndole a nuestra gente, you know, y que se arrepientan y que regresen para atrás al matrimonio, you know? Porque qué dijo Yahweh, el Padre, dijo que nosotros somos casados a él. Pero cuando el Señor, cuando el Padre Yahweh los dio nuestra espalda por un rato y los divorció, no es por eso que los trajo en esclavitud varias veces. Y no, y es por eso que él tuvo que mandar a su hijo. Porque Yahushai es el que los va a regresar para atrás al Padre. Él es solo digno de hacer eso. So, yendo a las calles, empujando el nombre de Yahushai y su padre Yahweh, así es como estamos trayendo para atrás al electo, al matrimonio, ¿no? A la boda. Porque cuando el Señor venga, va a haber una gran boda, ¿no? Y solo es que el que tengan ese vestuario puro, ese gabán espiritual, ellos van a ser parte de esa boda, ¿no? Y ese es otro ejemplo en Proverbios 1:20. Dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Y nos, como leímos en Ezequiel 3:17, dice que oirás pues tú la palabra de mi boca. O sea, el Señor pone sus palabras medio sus profetas. No, so así es como la sabiduría es escuchada. Dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, ¿no? Y en las plazas es un lugar de reunión, un lugar donde pasa mucha gente, ¿no? Dice, clama en los principales lugares de reunión, que viene siendo igual que plazas, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. So, ahí es donde se encuentran los profetas, ahí se va a encontrar la sabiduría, ¿no? Porque en Oseas 12:10, lo va a leer, dice, y he hablado a los profetas, ese es el Señor, el Padre, Yahweh Bashem Yahushua hablando, dice, y he hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. So, por medio de los profetas, por medio de sus servos, el Señor habla, ¿no? Es mandamiento de salir a las calles, porque mismo Yahushua lo dijo que tenemos que salir a los caminos, ¿no? Y llamada a la boda, ¿no? Que no dijo en creo que es Marcos 2, que predicar que el reino del cielo está cercano, que está aquí. So, ¿cómo hacemos eso cuando vamos a las calles a predicar esta verdad? No, voy a leer el libro de Hechos 17:17 porque quiero hacer un punto aquí. No, dice aquí, Hechos 17:17 dice, no, así que discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos y en las plazas cada día con los que concurrían. So, en el tiempo cuando caminaba Yahushai y los discípulos y los apóstoles, el lugar para debatir la causa o debatir la palabra eran las plazas, en lugares de reunión, ¿no? Porque en el tiempo de Grecia, ahí es donde la gente iba a lo mejor a sus mandados a comprar, había mercados, el lugar de reunión, así como en el centro, es el lugar donde es más gente más rodea esos lugares, ¿no? No, dice aquí, lo voy a leer de nuevo, así que discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían.
Ahora, quiero leer la definición griega de la palabra plaza, que la tengo aquí, que viene diciendo agora o agora. Agora del griego, es el griego asembla, de esto reunir. So, agora es dos palabras que juntas que básicamente es una asamblea, una reunión. Es un término por el que se designaba en la antigua Grecia a la plaza de las ciudades-estados griegos. No so, voy a continuar a leer porque esta palabra en el tiempo de Grecia, ahí es donde la gente se reunían por la mayoría, dice aquí, era un espacio abierto, centro de comercio, mercado, de la culta y la política, perdón, de la cultura y la pelu política de la vida social de los griegos, o los griegos, en los tiempos de los griegos, ellos se reunían y hablaban de política y de cultura. Igual aquí en Hechos hablaban cosas de la palabra, cosas del Señor, se discutían, se razonaban entre ellos mismos en las plazas, y no, y es una costumbre que la gente hacía, y no, voy a contar que estaba no, normalmente rodeada por los edificios privados y públicos más importantes, como las stoas, pero aquí se punto dice normalmente rodeada por los edificios privados y públicos más importantes. So, hoy en día cuando vamos al centro, como nosotros los hermanos de Chicago, nosotros vamos al centro, donde ahí están los edificios más importantes, o ahí es donde vamos a aclamar nuestra causa, no. No, ahí es donde clamamos al Señor y discutimos y defendíamos nuestro evangelio, ¿no? So, ahí es donde el Señor los mandó a exhortar a nuestra gente, ¿no? Y antes que cierre y termine este video, quiero leer a Isaías 58 y 1. Dice, Isaías 58 y 1 dice, clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y la causa de Jacob su pecado. ¿Y cómo hacemos eso cuando vamos a las calles? ¿No? No, porque nuestra gente está haciendo, son bien limpios, man. Dos tercios de gente está en un mundo de rebelión, de pecado, ¿no? Pero nosotros estamos ahí como bandera, ¿no? Como bandera, ¿no? Y enseñando a nuestra gente y exhortándolos, ¿no? Porque están los profetas de antigüedad, como Jeremías, Ezequiel y Isaías, y el resto de los profetas, cada vez que un imperio se caía, el Señor mandaba a sus profetas y no advertir a la gente. Igual como Noé, antes del diluvio, el Señor mandó a Noé a predicar a la gente que iba a venir lluvia y a destruir a todo el mundo básicamente, ¿no? Y ahora es lo que estamos haciendo hoy en día, man, cuando vamos a las calles. Estamos predicando que el Señor va a destruir a Babilonia Grande con fuego nuclear, ¿no? Que va a haber hambres, que va a haber pestilencias, que van a haber guerras, ¿no? Eso, cuando vamos, estamos como atalaya, ¿no? Advirtiendo a nuestra gente, ¿no? Pero, ¿no? Quiero agarrar otra escritura, a ver si lo puedo encontrar.
Pero mejor voy a concluir con esto, ¿no? Porque no es importante saber que no en los misterios del Señor, man. No. Y sabemos que el Señor, que en Hechos dice que el Señor no habita en templos o en edificios hechos de hombre, ¿no? Solo cuando dos o tres están congregados, ¿no? Ahí está el Señor. No, so, ojalá que este video fue edificante, ¿no? Y para la otra, digo, Shalom.